conocimientos, costumbres y oficios desaparecidos en Narrava, que todos tenemos en la memoria y que seguramente no veremos más. Recuerdo cuando se echó la brea en la carretera, cuando se hicieron las casas baratas, cuando se cementaron las calles en Auzolán quitando las piedras, cuando se hicieron las escuelas nuevas, el silo, el matadero nuevo, ya desaparecidos. Recuerdo a los hombres hoy de mañana en la plaza carnicería en busca de trabajo. Recuerdo a las mujeres limpiando estaquilla en las calles. ¿Estás grabando? Cuando se majaban las alubias en las eras. Cuando se lavaba la lana de los colchones en el río. Los partidos de pelota en el frontón los domingos después de misa mayor. Los coros de chapas en la calle. Las partidas de cartas en los bares, sobre todo a la liga. Los polos del bar de menta y bar de redil. Las comidas en el río el día de San Roque. Cuando por la tarde se apedreaba al Santo Cristo con monedas, che, en la iglesia. Las amonestaciones antes de las bodas, que a los chicos nos daban pastas y un vasito de mistela o vino rancio. Las rebuchas en las bodas, si era escasa, se les decía lacios. Para hacernos hombricos, pronto aprendimos a fumar. El buen fumador que sepa fumar, echa el humo después de hablar. Cuando se barría la calle los sábados y todos los días durante la trilla. Cuando se vendía la leche en varias casas de pueblos. Cómo nos gustaba dar la vuelta a la lechera. Cuando se iba los sábados a la bodega con los garrafones de vidrio. Ojo al garrafón que está sin mondón, se escribía a los guardaportes. Los comediantes y el cine en la plaza. Los cambios de recorrido en el cielo, cuando se encalaban las fachadas antes de fiestas y se hacían las roscas. La ronda multitudinaria hasta la plaza después del concierto en fiesta. Jesús Cortés, el encargado de las aguas, dejando la plaza. La mesa con las sillas y el cesto en la plaza. Los maletillas pasando la capa. La tómbola de las monjas en fiestas. Y la tómbola y las sillas voladoras en lo de la 14 y las barcas en lo de Borja. Las blusas de las cuadrillas con el nombre a las espaldas. Recuerdo a los taxistas Paco el Negro y Bienvenido y sus viajes a fiestas por la Virgen de Agosto. Y un recuerdo muy especial para Paco el Pijo, que tantos días y noches nos deleitó con sus poesías y canciones. ¿Acabo o sí? Ya vale. Viva San Miguel, viva la Rada y viva la Rada.
La Larraga desaparecida. Como ya todos tenemos, todos y todas, más de 60, 70, incluso más de 80 años, hemos visto cómo ha cambiado la Larraga en estos años, desde que éramos muetes, muetas, hasta el día de hoy. Quiero que repasemos cómo era la Larraga en nuestra infancia, adolescencia y juventud, tan diferente a la actual. Nos centraremos en los edificios, tiendas y oficios hoy desaparecidos que están en nuestra memoria. Espero que os guste, y si no me silbáis, me voy. Entrando por los turrientes, lo primero que ahora encontramos son las vejeras. Antes por ahí se iba a la Cuesta de la Zorra, el Parque de la Memoria y la calle de Jesús María Muneta, el antiguo camino de la balsa Partipallares. Ya no están las cocheras de Ramos ni la era de la Manolita. Tampoco están la era de la Posada ni la Posada, el corral del Ayuntamiento, la vejera de Agustín Moreno, que tantas satisfacciones dio a los mozos del pueblo antes de fiestas. La Parada del Toro, las escuelas nuevas, ahora centro de salud, la consulta del veterinario y el herrador, los herreros, la caja, el bar Estilo y el horno cooperativo, recientemente derribados. El huerto de Borja, donde en fiestas ponían las barcas, la gasolinera y el molino de Andrés Pérez, la cochera del Charrín, donde las monjas ponían la tómbola en fiestas, el bar y la serrería de El Arre, la era, el corral y el baile de Perico, la carpintería de Buñesa, la bodega de San Isidro, la bodega y la casa de Lord, Juanito Maquinillas, el fotógrafo, la parada del Masto y la fonda de Catarro o el corral de La Raya. Damos la vuelta y subiendo por Casa La Raya ya no encontraremos la pescadería de Germán Fernández, el círculo carlista, ni la farmacia, la tienda de Paco, la carnicería de Marcos, la tienda de Regalado, la zapatería de Severino ni la de Goyo, un poco más arriba, ni la barbería de Juanito, la tocinería de Empera, ni la jabonera. Tampoco veremos la tienda de Andrés Pérez en la plaza Carnicería, en la que tampoco están la barbería de Alzate, la guarnicionería de José María Arbiza, la pescadería de Azul, la Chata, ni el estanco de El Arre. Bajando hacia la carretera ya no están la tienda de telas de Angelines, la madre de Angelines, la tranquila, la primera carnicería de Marcos, la taberna de Motrico, el Spar, la bajera de Vicente, el de la leña, ni la tienda de Antonio. Siguiendo desde la plaza Carnicería al barrio de San Andrés, ya no están la tienda del Gallego, la central telefónica en casa de Venancio Redín, que fue bar, la tienda de Santiago Redín, la carnicería de Pilar, el bar de Celina, donde Paco el de Estella venía los jueves a vender prendas de vestir, la pescadería y tienda de Goya, la barbería de mi padre, Antonio, la fuente, donde hacía los churros Vitorino los domingos y en fiestas, el estanco viejo y la cartería. Entrando por lo que hoy es calle de Sor Julia, antes sin nombre, llegamos a la plaza. Cuando hicieron las obras de remodelación, desaparecieron las escuelas viejas, la cárcel, los toriles, las maderas, la casa del párroco, el baile que fue de la Acción Católica, reformaron el frontis y el paredón. Después el hospital se convirtió en el centro de jubilados. También hubo pescadería en la plaza. Juan Menta hacía sogas. La sastrería de los hermanos Pérez. La tienda de María José López, ¿dónde andas? Y el taller de Luis el Guarnicionero. Subiendo hacia la iglesia, la tienda de Conrado Rodríguez. En la iglesia quitaron el altar de la Virgen de Fátima, entrando a la derecha. Los altares de las columnas,
los púlpitos, el altar de San José, la balaustrada del altar mayor, el gran expositor del altar mayor. Ya no hay coadjutores ni misa de tres curas en latín de espaldas al pueblo. Ya no hay adoración nocturna. Por fuera ha desaparecido la terraza desde la que se rizaban, los regalos y el cordero en la novenica del niño. Tras indicarle yo dónde estaba, lo había buscado incluso en la cazuela, Manolo Nieto reparó hace unos años el reloj de sol en la pared de la iglesia y repuso la varilla y escribió en su blog que le había dado cuerda al reloj de pared. Ya no está la campana de la una ni la regachera, tampoco la caseta de los cazadores en la monja. Saliendo de la plaza por la calle del Rebote, ha desaparecido el corral de las monjas, el pasadizo entre las escuelas de las monjas, la carnicería de Arbiza, en la palanquera, el matadero viejo, el taller de Julián el ojalatero que nos arreglaba las bicis. De la palanquera hacia abajo, la carnicería de Macua. En la otra calle, la tienda de Santos y la zapatería de Goyo. Y en la otra, la tienda del alpargatero, ahora carnicería Mañero, y el bar de Menta. Bajando por la carretera de Lerín, el taller de Juanito el carretero, el molino de Benito Lucea, la era agricultores, la granja de Corera, el Rigo, la carpintería de Darío y la tienda de su madre Adela y el taller de los Irujos, la tienda de Mariluz el Loayer, por el camino del campo fútbol, la era Martínez, el matadero nuevo y el silo, los hemos visto hacer y demoler. Arriba el corral de Macua y la era Santa María. La balsa del campo de fútbol, donde dimos los primeros baños en Colitatis. Ya no está la antigua panadería de Angelito, la taberna de Cuevas, la casa de Rufino, el panadero en la Picota, la tienda de la carreta donde comprábamos los tebeos, la tienda de Chegaray en la Placeta, la pescadería de Benito Lucea, la taona de Elor y la fragua de Irujo. Ya no hay pajeras ni eras. Creo que tan solo quedan la era de Zabalza y la era de Nieto. Creo que he recorrido todas las calles, aunque seguro que me he dejado algo. Espero no haberos aburrido mucho. ¡Viva San Miguel! ¡Viva la Raga! ¡Y felices fiestas! Como no os he aburrido y a la mañana me he dejado la mitad de las cosas, pues os lo leo ahora a tomar por el saco. Respecto a los oficios desaparecidos, la lista es larga. Espero no dejarme muchos. Por la zona de la iglesia tenemos a los coadjutores. Ya no hay misa de tres curas en Riola, en latín y de espaldas. Las monjas y la campanera. En el campo sanitario, el veterinario, los practicantes y la comadrona. En el servicio municipal, el sereno, los guardas de campo, el pregonero, los duleros, los camineros, la central telefónica, el enterrador, la banda municipal de música, los que ponían el vallado del encierro y hacían la plaza. Mención especial merecen los trabajos de la trilla. Los sembradores, la escarda, los segadores, dar manadas y fascalar, los acarreadores, los de las trilladoras, los chavales entrando paja, los subidores de paja y de talegas de trigo o cebada, los que hacían las pajeras y los empacadores, y los carros con las comportas de uva en la vendimia. Otros servicios al servicio de los ragueses y raguesas ya desaparecidos fueron los encaladores o blanqueadores de fachadas, los matacutos, las triperas y bondongueras, las paradas del toro y el basto, los variadores de lana, los bodegueros, el churrero, los zapateros, los guarnicioneros, el alpargatero, el sastre, las modistas, bordadoras, la mediera, los barberos, Juanito, Julián el ojalatero,
Juanito el fotógrafo, las lecherías, las esparteras, Juanito el carretero, el pelotero, el recadero, el molinero, los que llevaban el aceite con pellejos al cuello, los esquiladores, los cañiceros, los canteros, los pastores, el cristalero. Seguro que me he dejado alguno. Mi recuerdo y admiración a todos ellos. Muchas gracias, viva San Miguel, viva la Rada y felices fiestas. Chaka chaka.